Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido séquito, atravesamos la India, donde promesas de honor y gloria tentaron a mi padre a caer en un amargo error. Ahora, hijo mío.
Confío en que vuestra majestad recordará su promesa. Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharajá. Mirad cómo cabalga. Digno descendiente de un guerrero. ¿Creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? ¿O siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal? Si lo crees, te equivocas. Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa. En el honor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con valentía en mi primera batalla. Huh?
Esperad, esperad. No fue así como sucedió. ¿Debo continuar mi historia a partir de aquí la próxima vez que nos interrumpan? Por supuesto.
Proseguiré desde aquí la próxima vez. Y allí yacía, inaccesible, la daga del tiempo. Un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria, si conseguía llegar hasta ella. No, no, eso no es lo que sucedió.
Lo que había ido a buscar. Era el momento de salir de allí. Tenido honor y gloria para nosotros. Majestad, me prometisteis los tesoros del Maharaja que yo eligiera. Esa daga. No negaréis al muchacho un recuerdo de su primera batalla. Vos podéis elegir entre los restantes tesoros del Maharaja, excepto aquel reloj de arena. Será un precioso obsequio para el sultán de Azam cuando pasemos por su ciudad, sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección y unas decenas de siervas jóvenes. Sí, con eso bastará. Que no se toque un solo pelo de doncella o animal hasta que yo haya elegido. Que se sepa que el rey Saruman es magnánimo en la victoria. Fíjate el hombre que traiciona a su amo y nunca contéis con sus servicios. Os sabréis lo que es la traición. Para mi desgracia, yo aprendí tal verdad el día que llegamos a Azad como honorables huéspedes del sultán. Amigo mío, vuestra visita llena de honor y gozo mi pobre y humilde morada. Oh. En todo el mundo es conocido el esplendor de Azad. Espero que vuestro palacio pueda todavía acoger unos insignificantes presentes de la India. Os concedo las arenas del tiempo. Que la amistad entre nuestros reinos dure hasta el fin de los tiempos. La arena, ¿por qué brilla? Yo os lo diré. En el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre. Desafortunadamente, tan solo la daga puede liberar las arenas del tiempo, y esta pertenece a alguien que está por encima de mí. Un joven príncipe, con más valor para su padre que todas las riquezas de la India. ¿Querrá tal vez complacernos? No. ¡Deteneos!
este su propósito? ¡Camisia Sigataja! ¡Kanchaka! Dame la daga. No. Has liberado las arenas del tiempo. Yo puedo deshacer tu gesta. ¡Entrégamela! La daga. Atacadle con la daga. Coged su arena. Cada vez que los aniquilaba, resurgían de nuevo para luchar. No tardé en advertir que la única manera de liberarles de su monstruosa muerte y vida era introducir las arenas que les poseían en mi daga. Ahora, acabad con él. Antes de que os maten. Entonces descubrí que el milagro que había... Entonces descubrí que el milagro que había vivido por el accidente en la cámara del tesoro del Maharajá podía usarlo a mi voluntad. Tan solo tenía que pulsar un botón en la empuñadura de la daga y podía retroceder en el tiempo. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Me creéis loco. Lo detecto en vuestra mirada. Pensáis que mi historia es imposible. Y tal vez esté loco. ¿Quién no hubiera enloquecido ante los horrores que he vivido? Pero os aseguro que es del todo cierta. ¡Esperad! ¡Deteneos!
Las estancias de invitados donde mi padre, todo nuestro séquito y yo deberíamos haber pasado la noche permanecían frías y silenciosas. Las arenas del tiempo lo habían arrasado todo a su paso y despojaban del calor y la vida a todo lo que tocaban. Y a mí, que había desencadenado el cataclismo, se me había perdonado. ¿Habría otros como yo todavía con vida ocultándose entre las ruinas por temor? No lo parecía. ¿Era verdad que la había visto? ¿O me habían jugado los sentidos una mala pasada, exasperados por los horrores vividos y habían evocado a un fantasma? Sea como fuera, no descansaría hasta volver a encontrarla. Thank you.
Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban cual sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido, siempre ocurría lo que yo había visto. Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tengo la sensación de haber abandonado. ¿Deseáis que me retire antes de acabar mi historia? Como gustéis. ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban, cual sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido, siempre ocurría lo que yo había visto. Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro. Ugh!
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tengo la sensación de haber abandonado agua. ¿Quién sois? Soy Farah, la hija del Maharajá a quien se la robasteis. ¡Esto es lo que habéis hecho! He visto a mi padre convertirse en arena. Y nosotros correremos su misma suerte si no me entregáis la daga y deshacemos lo que habéis provocado. Nuestro traicionero visir empleó las mismas palabras. A partir de ahora, no confiaré en nadie más que en mí mismo. ¡Corred! Ven a la sala de visitas y esperadme allí. ¡Vamos! Había estado allí desde que abandonamos la India. En el desierto había sentido sus ojos oscuros fijos en mí. Y ahora volvía a estar en ella y yo, los únicos supervivientes. ¿He dicho únicos? Disculpadme, éramos tres. El reloj de arena. ¿Qué? No comprendía el significado de lo que acababa de ver. Pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquellas criaturas aladas tenían un señor. El hombre que me había engatusado para abrir el reloj de arena ya tenía su premio. Y por razones que desconocía, también codiciaba la daga. Y nada le detendría hasta conseguirla. Pues yo le iba a dar lo que estaba buscando. Le clavaría la daga en su sucio y traicionero corazón.
Eso no aconteció. Acabó ahí. Listo. Thank you.
Proseguiré desde aquí la próxima vez. No es lo que ocurrió. Thank you.
eso no aconteció. ¿Puedo empezar? Ugh!
Gracias a Dios. Temía que fueras uno de ellos. ¿Puedes ayudarme a activar las defensas de Azad? Lo haremos los dos. Yo me encargo de activar los ejes. El hombre que normalmente está a cargo de esto se... No importa. Bajad la plataforma hasta el fondo. Después, usad las palancas para subirla. ¿Veis esos cuatro ejes? Tenéis que coger los cuatro uno a uno y subirlos hasta arriba todos juntos. ¡Aseguraos de cogerlos en el orden apropiado! ¡Así! ¡Ya tenéis el primer eje! ¡Ahora, coged los otros tres! ¡Recordad! ¡Prestad atención a los surcos! ¡Así es! Una palanca gira la plataforma y la otra sirve para elevarla y bajarla. Con cuidado, usad la cabeza. Tenéis que subir los cuatro ejes juntos, después subirlos hasta arriba.
¡Cuidado! Si cogéis ese eje primero, luego tendréis problemas. ¡El segundo! Y el cuarto. Ahora subidlos juntos y alineadlos con sus engranajes. Thank you.
¡Sí! ¡Sabía que podíais hacerlo! Y ahora, un último paso. ¿Veis esa plataforma? Arrojad vuestra palanca y yo arrojaré la mía. ¿Qué clase de máquina es esta? ¡Ya os lo he dicho! ¡Es el sistema de defensa del palacio! ¡Lanzad las palancas! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Les está bien empleado a esos malditos demonios! ¡Por Dios, que lamentarán el día en que se atrevieron a atacar el palacio de Azar! Proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿Qué he hecho? ¿Que me retire antes de acabar mi historia?